No sé qué ha pasado. Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme. Te recorres más de medio país con alguien. Buscaba un sentido para su inmunidad. Quizá empezara a convencerme el tema de la cura. Solo quería hacer lo correcto por ella. Y lo logramos. Dimos con los luciérnagas. Gracias a ella, iban a lograr elaborar una cura. Aunque hacerlo la mataría. ¡Dios santo! ¡Doctor! ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en todas las vidas que salvaremos. Santo Dios, Joel. ¿Y qué hiciste? Salvarla. Vamos, te tengo. Te tengo. ¡Cubrid las salidas! ¡Que no escapes! Demasiado. ¿Cuándo sabe Ellie? Que hicieron algunas pruebas. Le dije que su inmunidad no le servía. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Hay que volver.
Vamos. Está bien, me ocupo. Tú sigue. ¿Seguro? Sí. Vale. Sobre lo que decíamos antes. Dudo que yo hiciera otra cosa. Me lo llevaré a la tumba si hace falta. Nos vemos, Tommy. Vamos. Hola. ¿Eli? Dios. ¿Quieres que me dé un chungo? He llamado a la puerta, pero... Oye. Oye. ¿Qué pasa, Joel? Pasaba por aquí. La gente... Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo y... de lo mucho... ¿Qué ayudas? ¿Qué bien? Sí. Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día. Me contó un chiste y me acordé de ti. Y... Vaya, ahora se me ha ido. Era sobre un reloj. ¿Cómo llamas? Joel, es un poco tarde y mañana... Tengo que madrugar. Sí, lo sé, lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que... Quiero enseñarte algo. Dame un momento. ¿Qué es eso? Para los egipcios era el dios Gita Ra. Ja, ja. ¿Quieres oír algo? Vale. Vale. Prométeme que no te reirás. No voy a reírme. ¿En serio? Confío en ti. Sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore.
believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Ya está. Bueno, no ha dado pena. Me lo tomaré como un cumplido. Es para ti. No, 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 no. Yo no tengo ni idea de qué hacer con esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. ¿La primera lección mañana? Genial. Vale. Vale. Oye. ¿Ya has recordado el chiste? ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo. Qué malo. Sí. Que descanses. Oye. Buenas. Lo siento. Me he dormido. Dame un minuto que me vista. Dicen que tuviste una noche movidita. Ella me besó. Ya sabes cómo es Dina. No le des importancia. Yo quería decir tu pelea con Seth. Oye. ¿Besaste a Dina? Oh. Creía que te... ¿Acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica? No. Estaría intentando darte celos. Yo no... Yo nunca... Oh, joder, qué incómodo. Me estoy quedando contigo. Me da igual. En marcha. Oh, eres lo peor. Pero es una cagada. Coge tus cosas, es tarde. Huele bien. Vale. Sí, claro.
¿Despertó Joel? Parece que ha infectado Sana. Sería algo enviado a explorar con Tommy. Qué putada. Sí, no habrá dormido mucho. Desde luego no tanto como tú. Cállate. Iba a levantarme. Que sí. ¿Lo tienes todo? Sí. Que sepas que hoy todo el mundo habla de ti. ¿Qué? A ver si lo he entendido bien. ¿Besaste a Dina? Me besó ella. Lo que hizo que Seth te llamara, algo no muy bonito. Sí. Luego Joel lo tumbó. Bueno, lo empujó. ¿Y luego te cabreaste con Joel? Esa parte no la entiendo. No sé, fue una noche rara. Suena genial. Y yo me lo perdí. Id con cuidado. Como siempre. María quiere hablar contigo. ¿Dónde está? En la cafetería. Oh, ¿es por lo de Seth? Ni idea. Dile que no me has visto. No. ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? Puede que ambos tres. Un adulto y dos. ¿Tendríamos una patrulla? Nada, es bueno que haya dos. Seguro que no. Entonces. Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, claro. Dina y yo hemos terminado. Lo sé, no quería que pensaras. No pasa nada, Ellie. De verdad. Gracias. Viejo. Sí, mola que te rasquen. Sí. Hola. ¿Quieres desayunar? No. Y María. Sígueme. Permiso. Ellie. Ahí estás, ven. Seth quiere decirte una cosa. Yo no quiero saber nada de ese intolerante. Hazlo por mí, por favor. Vale. Seth. Seth, ven. Puta mierda. Hola. Oye, anoche creo que bebí demasiado. Ya. Quiero decir que lo siento. María dice que Dina y tú os vais. Yo os he hecho unos sándwiches. Vale. De carne. Gracias. Nada. Bueno, tened cuidado. Claro. Te lo agradezco mucho. ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia. Huele bien. Para ti. ¿Seguro? Desde luego. Os acompaño a la salida. Vale.
Cuando salgas, quiero que te intercambies con Tommy y Joel. Hace ya demasiado que están ellos dos. ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste al final del día. Ten cuidado. Bueno, es que se han visto muchos infectados últimamente. Ah, claro. Quería comprobar los caminos del arroyo. Necesitaré que alguien más lo cubra. Ellie, ¿conoces los caminos? Apenas. Dina lo ha hecho mil veces. Enviaré a las dos a que se ocupen. Fin del problema. Ellie, ¿podemos hablar un momento? Dime. No sé qué está pasando entre Joel y tú. María. A él le importas mucho. Estoy segura de que no quiso. Está bien. ¿Sí? Sí. Vale. Vale. Discúlpame. Cuidado. Gracias. Dina, las misiones. Un momento. ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? Madre mía. Dina. ¿Podemos hablar? chicos, un momento. Venga. ¿Cuánto tiempo? Uf. Solo quería disculparme por haber salido corriendo anoche. Ah, eso es igual. Claro que lo entiendo. Yo me sentí muy mal. ¿Por qué? Pues porque yo lo empecé todo y no debía haberte besado delante de toda esa gente y yo... No, habías bebido, es normal. Aún así, a mí no quiero que pienses... No, tranquila, yo no pienso nada, solo... ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las frases. Muy bien. Bueno, deberíamos irnos ya. ¡Au! ¿Pero qué coño? ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Eres una gallina? ¡Eres una gallina! Odio a este crío, joder. ¿Quieres darle una buena? Sí, vale. ¿Te lo has buscado? ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Joder! ¡Ha cubierto, mamá! ¡Te pillé! ¡Somos lo más, perdedores! ¡Cómete! ¡Sí, joder! Digo, jope, no se lo digas a mi madre. Voy a por ti, enano. Oh, ¿te ha gustado? Como vaya, la cosa se pondrá seria, pero muy seria. ¡Cómetela! ¡Qué mal! ¡En tu cara! ¡Toma, nieve! ¡Escóndete! ¡Sé dónde vives, Alex! ¡Traga nieve, mierdecilla! ¡Vamos ganando! ¡Os veo! ¡Perfecto! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué mal! ¡Tus padres no te quieren! ¡Venga! ¡Oh! ¿Quién te enseñó eso? ¡Tienes nieve en el pelo! Vale, vale. ¡Ay! ¡Sí! Van ganando, qué rastrero. ¡Es increíble! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡He dicho que la dejéis vosotros! ¡Oye! Vale. Muy bien, ahora hay cosas que hacer. Supongo que me lo he ganado. ¿Sí? Vámonos. Jesse quiere que nos encarguemos de los caminos del arroyo.
Va a relevar a Joel y a Tommy. Oh, qué bien que nos haya puesto juntas. Esta ruta te va a gustar. Hola, chicas. Buenos días. Hola, chicas. Ahora los traigo. Gracias. Ah, buena chica. Dale esto. Gracias. ¿Vamos? Muy bien. Shimmer. Ah, mirad quién se apunta. Ya. Una para ti. Y otra para ti. ¡Abrid! Calma, chavales. Muy bien. Sabéis cómo va. Registraos, seguid las rutas, acabad con los infectados. Si encontráis cualquier cosa que os supere, regresad. Id con cabeza. De acuerdo. Adelante. Hola. Hola. ¿Con qué soñabas? ¿Estaba hablando? Hacías esa cosa con los dientes. ¿A dónde has ido? Coge tus cosas. Te enseñaré algo. ¿Qué? Confía en mí. Venga, por aquí. Hace frío. ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. Es urgente. ¿Y no prefieres contármelo? Tienes que verlo.
¿Qué estás haciendo vagando por aquí a solas? No podía dormir. ¿Tú tampoco? Parece que cuanto más al sur vamos, más bonito es todo. ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? He pensado en ello. Veríamos el hogar de Manny. Sí, no me parece que esté a la altura de sus historias. Probablemente no. ¿Has hecho esto a oscuras? Sí. Venga. Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. ¿Mel está bien? Estos días parecía un poco ausente. Estará bien. Estás muy raro, me asustas. Yo no estoy raro. Cuidado al saltar esto. ¿Y vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Sí, seguro. No, ya he tenido bastante. Gracias. Tendrás que correr para llegar. ¡Au! No todos somos tan hábiles como tú. Así es. ¿Qué es eso? Te irá bien. Muy alto. ¡Vamos! Mírame. Abby, deja de mirar abajo. Owen, ¿tenemos que volver por aquí? Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿Y si te pego una patada en el culo? Abby, no coquetees. ¿Es aquí? Hemos llegado. Hay que joderse. Es una puta ciudad. Sí. ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero. Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí. Hay algunos más por el camino. Tienen electricidad, armas. Son muchísimos. Nos apañaremos. Vale. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... No lo sé. Encontrar cómo hacerlo salir. Sí, claro. Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información. Pues los obligamos. ¿Tú te escuchas? Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada. Ah. Oh. Vale. Pero no es solo eso. ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta. Los convenceremos, ¿no? Joder, sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no a cualquier precio. Oye. ¡No!
Te veo en la cabaña. A la mierda. No me importa. Lo haré todo por mi cuenta. Puesto de vigilancia. Eso es un paseo. ¿Aún respiras? Hay un montón.
¿Cómo salgo de aquí? Esa es una mala idea, Abby. Vale. Estarán cerca. Oh, no, 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 no,
Mierda. Vamos. Por aquí. Te sigo. ¿Echas de menos estar con él? ¿Con Jesse? No. Llevabais mucho tiempo juntos. Mira, Jesse es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia. Pero pusimos el piloto automático. Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? No lo sé. Supongo que no nos salía. Tú nunca has hablado de Kat conmigo. Bueno, es que no hay mucho que decir. ¡Ay! Me daba la impresión de que ella no te caía bien. No me cae ni bien ni mal. Vale. Como artista tiene talento. Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo. Qué amable por tu parte. Y creo que no te convenía. Interesante. Calla. Vale. ¿Quieres ver algo alucinante? Vas a señalarte el careto, ¿verdad? No creo que sea tan alucinante. Madre mía. Venga, idiota.
Es por aquí. ¿Qué te parecen las vistas? No es tan mal. No todo iba a ser malo. ¿Y el registro? Vamos. Joder. ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Con Jesse? Con Eugene. ¡Cierto! ¡Oh, Eugene! ¡Qué gracioso era! ¡Oh, sí! Y me enseñaba cosas de electrónica y de cableados. Ojalá estar aquí con 73 años. Ojalá llegara a los 73 años. Regístranos. ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio. Supongo que esta pipa era de Eugene. Es mía. Me la dio él. Por cierto, ¿no tendrás un poco? Uf, ojalá. Eugene siempre tenía. Listo. Ven aquí. Esa es nuestra última parada. Mira tú. ¿El pueblo? ¿El de la torre? Sí, ahí está el siguiente puesto. A los caballos.
Pregunta. ¿Llevas la misma ropa que ayer? Está limpia. No te juzgo. Estamos de patrulla. Se trata de matar, no de estar guapa. ¿No vas mal? Gracias. Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un derrame? No, de viejas, tras una vida larga. ¿Y tú? Ni de broma, eres demasiado imprudente. Oh, mira quién habla. Bueno, puede que mueras de hipotermia por llevar zapatillas de tela en la nieve. Hoy llevo botas. ¿Tú sabes cómo vas a morir? Supongo que vas a matarme tú. ¿Qué te ven? Vaya, lo siento. Oye, ¿deberíamos registrar estas casas? Parece tranquilo. Si quieres, lo hacemos. Seguro que hay suministros. ¿Qué sabes de este lugar? Es solo otro barrio evacuado. Los infectados no suelen llegar tan lejos. Solemos cogerlos en el perímetro exterior. Estas caravanas están bien. Molan, son casas portátiles. ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿Tú lo harías? A ver, antes del brote, claro. Me habría ido a recorrer el país. O a ver otro país. Quizá algún día lo hagamos. Sigue soñando. Jesse hablaba mucho de ir a Canadá. Decía que había unas cataratas gigantes allí que tenía ganas de ver. ¿En serio? Con lo malote que es. Todos tenemos sueños. ¿Qué haces esta noche? Pues... pensaba invitar a Joel a ver una peli. Oh. ¿Estáis bien? Sí. ¿Qué película vais a ver? ¿Qué le gusta a Joel? Curtis y Viper 2. Esa la tengo fichada desde hace tiempo. Oh, vaya. Solíamos ver pelis de acción cutres de los 80. A él le encantan. La verdad es que a mí también. ¿Y tú qué? ¿Qué haces luego? Había gente hablando de salir a escondidas. A montar en trineo. Qué divertido. Sí. ¿Nos vemos después? Vale. Quizá te toque la guitarra. Vale. ¿De qué va Curtis y Viper 2? De dos excomandos que luchan contra los malos por su cuenta. Y creo que en esta se enfrentan a espías rusos o algo así. Esto me interesa más de lo que pensaba. Vale, pues Viper, el joven, es... y el tío es la leche. ¿Qué edad tiene en la primera peli? 10. Espera, ¿cuántas pelis de estas hay? Pues... creo que... 4. Dios. Joel llegó a ver la última en el cine. ¿No es de locos? Sí. Pobre. ¿Ah?
¿Habrá alguien por ahí que siga haciendo pelis? Seguro que sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Y si todos están como nosotros? ¿Solo sobreviviendo? Yo aún compongo. Quizás si alguien tiene una cámara. Un momento. ¿Compones canciones? Porque no he oído ninguna. No lo sé. Venga, ¿me tocarás una esta noche? Me lo pensaré. Para mi colección. ¿No es una carta de superhéroes de las que te gustan? Ah, sí. Calma, chico. ¿Pero qué coño? Qué peste. Serán los infectados.
¿Cuántos hacen falta para derribar a un alce? Más de uno. ¿Dónde coño están? Busquémoslos. Hay más sangre. Mierda. Los oigo dentro. ¿Cómo coño han entrado? Y lo más importante, ¿cómo entramos? Veo un montón de huellas. ¿Qué crees? ¿Estás bien? Sí. Buen tiro, por cierto. Gracias. Nuestra entrada estaba bloqueada. ¿Cómo entró ese corredor? Sí. Buena pregunta. ¿Cuál es tu récord de infectados matados de verdad? Fue en una que hice con Joel hace un año o así. Creo que fueron, no sé, unos 12. ¿Y tú? Unos 20 una vez. Había un grupo de paso. Joder. Es posible que hoy mejores tu récord. Más corredores. Silencio. A ver qué pasa.
casa. ¡Cuidado! ¡Mira! ¿Ya están todos? Sí. Eso parece. Aún hay que acabar con los del supermercado. Rodeemos el edificio. Habrá una forma de entrar. Voy. Adelante. Hay un agujero en ese tejado. A ver. Gracias. Mira, ¿lo ves? Vale. Veamos cómo entrar ahí. Eli, ¿te mordió? No. Estuvo cerca. Por favor, muere de vieja, no infectada. No quiero tener que dispararte en la cara. Hecho. Genial.
¿Ves cómo llegar al tejado? No lo sé. Por aquí. ¿Y yo? ¿Miramos a ver si hay algo? Oye, aquí hay alcohol. Y unos trapos. Toma, ahora cúrate. Veo esporas ahí. Las máscaras. Voy. Recuerda, no quiero tener que pegarte un tiro. Oh, qué tierno. Estas esporas indican que llevan tiempo aquí. Habrá infectados en estado avanzado. Sí. ¿Esto es parte del supermercado? No lo sé. Estamos encima. Vamos a la planta baja. ¡Ostras! ¡Ha funcionado!
Esas cosas me dan escalofríos. Asegurémonos de que no queda ninguno. Y nos vamos pitando. Estoy de acuerdo. Eli, la puerta. ¿Me ayudas?
desde las rodillas. Te haré un regalo. Un regalito. Eli. Ten. Gracias. Ten cuidado. Tranqui. No hemos acabado. ¿Queda alguno? No. ¿Sabes? Lo hemos hecho genial. Sí. Los chicos no van a creérselo. Vale. Vayamos a descansar. Al próximo puesto de vigilancia. Ya nos toca. Ya ves. ¿Ves una salida?
No se abre. Esto es lo que haremos. Me vas a lanzar por ese agujero del tejado. Vale. Un cable. Vamos allá. Sí, eso aguantará. ¡Pasa! Sí, joder. Vale, ha estado bien. Allá voy. Cuidado al llegar arriba. Hace mucho viento. ¡Aquí! La tormenta está empeorando. ¿Queda mucho para el puesto? Pasado el próximo pueblo. Te sigo. ¿Cuánto falta? ¡Unos minutos! Vale. Está empeorando. ¿Damos la vuelta? ¡No lo lograremos! ¡Ya casi estamos! Lo sé, chica. Lo sé. Avanza. Dina, ¿cuánto queda? ¡Dina! ¡Dina! ¡Dina, dónde estás! Mal. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿A dónde vamos? ¡Confía en mí! ¡Entra! La puerta. ¿Conoces esto? He pasado de largo. No había entrado. Muy bien. Veamos si está despejado.
Han cerrado esto con ganas. Hay algo ahí detrás. Parece una cama. ¿Será un ocupa? ¿Ves otra entrada? Tiene pinta de llevar mucho tiempo vacío. Tengo que ver qué hay ahí. ¿Qué es esto? Tantos aparatos. Tiene que ser de Eugene. ¿Estás segura? Nadie más trastearía con esta mierda. ¿Pero por qué me lo ocultaría? Esto era de Eugene, sí. ¿Era un luciérnaga? Sirvió con Tommy. No lo sabía. Sí. Se metieron en cosas muy turbias. ¿Cómo qué? Dijo que había volado un punto de control en Denver. Mató a 3 soldados y 2 civiles. Joder. También me dijo que Tommy y él habían torturado a un general de Fedra. No sé, no veo a Tommy haciendo eso. Podría ser peor. No entiendo. Joel y él hicieron de todo para sobrevivir tras el brote. Dios mío. Son Tommy y Eugene. Parecen unos bebés.
Luces. Radiadores. Tiene que haber un generador por aquí. Dejó a su familia por los luciérnagas. Ah, qué duro. Oh, Eugene. Oye, el generador. Así mejor. Vaya, menuda mesa de trabajo, Eugene. Podrías modificar tu arma con esto. Sí, esto sirve. Anda, hola. Eli, mira el suelo. Hay más cosas abajo. ¿Ves cómo bajar? Aquí no. Vamos. ¿Qué tenía aquí abajo? Seguro que un picadero. Por eso no te lo contó. Espero que sea un picadero. Estaba muy solo. Alucino. Es hierba. Un montón de hierba seca. Esto lo explica todo. Aquí hay cintas de vídeo. Oh. La verga del lobo. Smash Brandy Scotch. Esto es porno. Curiosos gustos, Eugene. Oh, vamos allá. ¿Aún estará bien? ¿La hierba caduca? Veamos. ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi. Joder. Déjame a mí. Sí, claro, tú sí que puedes. Vale. Está... No. ¡A la mierda! ¿Qué cojones pasa contigo? Lo he abierto, ¿no? ¿Huele bien? A ver... Nos saldremos en un rato, ¿no? Estamos atrapadas. ¿Puedo preguntarte algo?
No lo sé, tú dirás. Del 1 al 10. Siendo el 1 una mierda que te mueres y el 10 algo increíble. ¿Qué te pareció nuestro beso de anoche? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué coño haces? Te pido que valores el beso. No lo sé. Yo le doy un 6. ¿Un 6? Vaya. Un 6 redondo. Vale. Había mucha gente alrededor. Sí, pero un 6... Oh, ¿qué? Ahora sí que quiero saber qué nota le das. No lo creo. Me sacas de quicio. Anda que tú a mí. Haces que me den ganas de volver a la ventisca. Puedes hacer lo que quieras. Espero que este valga más que un 6. Thank you.
bien? Sí. ¿De dónde coño han salido todos estos? No importa. ¿Hacia dónde vamos? No se me ocurre nada mejor. ¿Tienes un arma? Sí. Espero que apuntes bien. Tú silencios. Hay que avisar. Y volver con un equipo de limpieza. Antes tenemos que salir de esta. Las ventanas. ¡Puta mierda! ¡Los cabrones de... ¡A la puerta! ¡Por esta puerta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Subir! ¡Usa esto! ¡Eh, chica! ¡Empújalo al carro! ¡Me están entrando! ¡Llevaré el vagón a la ventana! ¡Mantened a los infectados lejos de mí! ¡Vale! ¡Atención! Soy Tommy. Y este es Joel. ¿Y tú eres? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. No aguantará mucho. Hay que volver. Es imposible llegar antes que ellos a Jackson. Hay que bloquear esa puerta. ¡Tommy, no podemos quedarnos más aquí! Los caballos no aguantarán todo el viaje. Vamos con mis amigos. Están en una mansión al norte de aquí. Está vallado y tenemos asegurado el perímetro. Es el sitio de Baldwin. Quizá funcione. Muy bien. Abriré la puerta. Vale, tú ven conmigo. Vamos. ¡Vamos!
¿Y esta qué? A los 12 años encontré un monopatín. Uh-uh. Intenté subirme, pero salió disparado debajo de mis pies. Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo. Muy bien. La abrasión me la hice yo. ¿Por qué? Así. Tapé un mordisco. Fue aquí. Cuando tenía 14 años, se me echó encima un infectado. Y bueno, resulta que soy inmune, así que se me curó dejando marcas de dientes, quistes y... ¡Ay! Que te den. ¿Qué? Lo que te he contado pasó de verdad. Lo que te he contado yo también ocurrió. ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? ¿Jessie? ¡Espera un momento! ¡Yo! Bien? ¡Ahora! ¡Ahora algo? Voy! ¿Qué? ¡Date la vuelta! ¿Qué haces ¿Estás aquí? ¿Estás de coña? ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca ahí fuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo, ¿lo entiendes? Esto no es un juego. ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel. ¿Cómo que no? Los esperamos una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Puede que hayan vuelto al pueblo. Sin que llegue el relevo, no lo creo. ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha. Separémonos. Si nos dividimos, habremos terminado en un par de horas. No quiero que vayáis solas. No sabemos qué hay ahí. ¿Y si necesitan ayuda? Vale, iré al oeste. Dina al sur. Y tú ve al este. Pero id con cabeza, ¿vale? Sí. ¡Todos adentro! ¡Vaya, qué susto! ¿Cómo estáis? Todo bien. Gracias. Sí. Hablamos un momento. ¿Quieres que quite las sillas? No, no, no te preocupes. Saldremos de la tormenta y nos iremos. Oye, ¿tenéis cepillos, toallas y eso? Mucha suerte tienes. Ni te lo imaginas. No hay electricidad aquí. ¿Dónde coño estabas? Hay paneles solares en el tejado. ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso. ¿Vosotros vivís cerca? Así es.
A solo un par de horas. Deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Es mi hermano. Joel. Actuáis como si no os conocierais. Os conocen. ¡No! ¡Por el otro! ¡Nora! ¿Todo bien? Está cao. Ponedlo en la pared. ¡Tommy! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Puta madre! Joel Miller. ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabas de una vez? Haced un torniquete. ¡Vamos! No te muevas, joder. ¡Puta! ¡Mierda! Estás bien. Ahí está. Joel, Tommy. Joder.
Colado. ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. Joel, levanta. Joder, levanta. Por favor, no. Por favor, no lo hagas. Levántate, por favor. ¡No! Púdrete, pendejo. Os mataré, joder. No. Oye, ¿te importa si me siento? Adelante. María quiere asegurarse de que comes. No puede detenernos. Si reunimos a los necesarios para hacerlo bien, Jackson quedaría desprotegido. ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar. ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tiene razón.
De haber sido tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No lo creo. Joder, claro que ya estaría. No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que ponían sus parches. ¿Y si eran chaquetas robadas? ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana. Si quieres acompañarme. No sabes en lo que te estás metiendo. No sabes cuántos son, ni si tienen armas. Eso me da igual. No me convencerás. Dame un día para hablar con María, ¿vale? Podrá prescindir de alguien. ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Antes de irnos. Necesito recoger algo. Vale. No pude llegar a los caballos. Tommy se ha llevado uno. María ha cerrado los establos a cal y canto. Oh, puto Tommy. Bueno, ya se nos ocurrirá algo. Un coche, un caballo, lo que sea. Vale. Esto complica las cosas para llegar a Seattle. Pues que sea más complicado. Sabes que aún puedes cambiar de idea. Lo sé. Lo que no quiero es que sientas que tienes que venir. Ellie. Si tú vas, yo voy. Punto final. ¿Necesitas tu mochila? La escondí junto a la puerta este. Supuse que saldríamos por ahí.
¿Qué necesitas? Yo puedo traerlo. Quiero ir yo. Vale. Estoy bien. Venga. Me quedaré por aquí. Gracias.
¿Todo bien? María, me marcho a Seattle. Querría dejarlo pasar, pero no puedo. Llevaré a esa gente a la justicia. Ellie intentará venir a por mí, pero deténla. Desármala. Encierra los caballos. O incluso a ella. Necesito tiempo para acabar con esto. Siempre te querré, Tommy. Está empeñado en hacer que lo maten. Debería haber ido con él. Debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones. Ojalá pudiera hacerlo. ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes. Eso no va a pasar. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Vas con ella? Sí. ¿Y pensáis largaros sin más? ¿Mm? Sí. ¿A pie? Sí. He dado orden de que te dejen salir con tu caballo. Y coge munición. Gracias, María. Solamente hacedme el favor de traer al idiota de mi marido de una pieza. Desde luego. Muy bien. Marchaos ya. Se hace tarde. Encima de él, ahogándolo, y Joel no alcanzaba su pistola. Dios. ¿Tuviste miedo? Bueno, ni lo pensé. Solo corrí hacia él, cogí su pistola y le disparé en la cabeza. ¿A qué edad? 14. ¿A qué edad mataste por primera vez? ¿A un infectado? No. A alguien consciente. Alguien sin hongos. 10. Vaya. ¿Qué pasó? Iba por mi madre. Lo apuñalé. Mierda. Tú ganas. Sí, soy muy chunga. Nos hemos perdido, ¿no? ¿Qué va? Ajá. Oye, un poco de fe. ¿Y los caníbales locos que os encontrasteis tú y Joel? Fueron a por vosotros una vez. Quizá estén conectados con estos lobos. No. No parecían del mismo grupo. ¿Y qué me dices de los contrabandistas de Boston? Dina, Joel mosqueó a mucha gente. Suponer no sirve de nada. Vale. Deberíamos recabar más información.